Els fans de Bola de Drac tenen una demanda històrica, que és que hi ha quatre pel·lícules de Bola de Drac Z famosíssimes que no estan doblades en català. Aquestes pel·lícules nosaltres fa molt de temps que intentem poder fer el doblatge en català i potser per què no, el 2022 pot ser l'any que es faci. Ja sabeu que les negociacions amb sèries tan grans com poden ser Bola de Drac sempre porten molt temps, molt temps. Jo no sé pas si podem dir la data de l'any 2022, però és veritat que mai les hem oblidat i que portem temps treballant en això, en aquesta línia, sí, sí. I de qui depèn això, Manu? Dels japonesos? De qui depèn? Això depèn de Japó. Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, tras la resaca del tráiler de Dragon Ball Super Hero en catalán, parecía que por ahora no habría más novedades de este maravilloso doblaje. Pero sí, sí que ha habido. ¿Os acordáis de las cuatro películas de Dragon Ball Z que ya he ido comentando un par de veces en el canal? ¿Esas cuatro películas que faltaban por doblarse? Pues bien, ha habido una nueva novedad por parte de SelectaVision. Por fin vuelven a hablar del tema después de varios meses. En un directo que han hecho en Twitch de noticias y novedades de la empresa, llamado Selecta Direct, han hablado directamente de estas cuatro películas. Esto lo sabemos gracias a la cuenta de Sanfaina Visual, que ha hecho un clip de vídeo relacionado con este tema, y es gracias a él que me he enterado de la noticia, así que mil gracias y espero que lo sigáis en Twitter. Esta es una pregunta que siempre cae, Manu. ¿Se van a doblar las cuatro películas que faltan de Dragon Ball Z en catalán? Nos lo preguntan mucho, 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 porque dijimos que nos gustaría mucho y pues quieren saber si finalmente es una realidad o se ha quedado en lo que nos gustaría hacer. Pues mira, yo creo que podremos dar más información sobre esto pues en el próximo directo que hagamos. Vale. ¿De acuerdo? Creo que nos vamos a guardar todo el tema de la situación con estas películas, lo que nos gustaría hacer, lo que hemos movido, lo que nos van a permitir hacer finalmente. Como siempre, si por nosotros fuera, pues esto ya sería algo que ya estaría hecho. Pero las cosas tienen sus pasos y tienen sus permisos y tienen sus cosas. Y entonces vamos a esperar un poco a dar noticias. Las noticias no quiere decir que tenga que ser que sí. La noticia puede ser que sea que no. Y sería para nosotros tan decepcionante como para los fans que lo están esperando. Pero habrá noticias. Pues próximamente. Próximamente noticias. Próximamente noticias, lo habéis oído bien, en el próximo Selecta Direct habrán noticias de estas cuatro películas de Dragon Ball Z en catalán. Vale, ¿cuándo son los Selecta Direct? He estado mirando, no tienen fechas fijas, suelen ser cada dos meses, cada tres meses, a veces es cada mes. Es básicamente cuando tienen varias novedades juntas y las presentan todas en un directo de Twitch. Entonces habrá que estar atentos en las próximas semanas y meses, porque es que es cuestión de semanas para que hagan el próximo Selecta Direct y ya finalmente hablen de estas películas, porque han dicho que lo harán en el siguiente Selecta Direct, si todo sale bien, claro. ¿Qué esperar de esto? ¿Qué creo yo que les habrán dejado hacer? Él comentaba que a lo mejor las noticias iban a ser negativas. Está esa posibilidad ahí, porque yo a Manu lo veo un poco decaído en el vídeo, entonces no estoy seguro al 100% de que vayan a ser noticias buenas, pero si están hablando del tema y dicen que en el próximo directo van a hablar con todo lujo de detalles de esta situación, yo estoy con esperanza, yo tengo la confianza de que van a ser noticias buenas. Yo estaría en un 90% seguro de que estas películas van a llegar y que las podrían anunciar en el siguiente directo. Un 90% seguro estoy. ¿Qué tipo de estreno podrían tener? Claro, ellos hablaban de lo que querrían hacer y lo que desde Japón les han dejado. En un mundo ideal, lo guay sería que estas películas tuviesen algún tipo de estreno limitado en los cines para poder disfrutar de la fusión de Goku y Vegeta, el puño del dragón, el regreso de Broly en la pantalla grande en catalán. Pero claro, a lo mejor desde Japón les han dicho que no van a hacer un estreno de estas películas y sencillamente lo ponen en home video y ya está. Hay que entender una cosa, y es que son películas que tienen 25 años, son películas muy antiguas, y los japoneses a veces son muy raros, y viene una empresa española que les empieza a decir, oye, ¿puedo doblar una película de hace 25 años y estrenarla en los cines? Y yo creo que Toei se queda un poco anonadado ante la situación, y como que les extraña bastante, y yo noto que SelectaVision lleva bastante tiempo detrás de ello, pero les cuesta. Aquí hay que dejar claro una cosa, si SelectaVision, con las negociaciones que está haciendo estos meses,
no consigue entrar en las cuatro películas, yo ya veré muy difícil que cualquier otra empresa pueda hacerlo. Porque Selecta Visión, otra cosa no, pero fans de doblaje en catalán son, y lo han demostrado muchas veces. Doblaron las tres películas nuevas y están intentándolo todo para doblar las cuatro que faltan. Yo confío en ellos y yo espero que lo consigan, porque realmente yo esto lo veo como nuestra última oportunidad, la única forma de poder tenerlas. Estoy esperanzado. Como os he dicho, yo creo en un 90% de posibilidades de que se va a conseguir, pero hay que estar muy atentos a lo que digan. Es que vosotros sabéis lo que sería que el mismo año que anuncian el doblaje catalán de Dragon Ball Super Hero anunciasen el doblaje de las cuatro películas que faltan. Es que no estamos preparados para ello. Es que sería increíble. Y claro, ahora todos los actores de doblaje están en activo gracias a la última película, los han traído a todos de vuelta hace poco, sería más fácil volver a contactar con ellos para hacer estas cuatro películas. Es que sería la oportunidad perfecta. Y luego podemos entrar en varias cuestiones de cuál sería la voz de Son Gohan o cuál sería la voz de Videl, pero lo importante es tener estas cuatro películas, porque con el anuncio de Super Hero, si doblan estas cuatro, tendremos todas las 21 películas en catalán. 25 años después, sí, pero por fin las tendríamos todas, las 21. Podríamos hacernos unos maratones limpios, y eso significaría que lo único que nos quedaría de Dragon Ball en catalán sería la serie del Super, lo único. Hay que estar muy atentos porque Dragon Ball en catalán no para, cada semana sale algo, un rumor, cualquier cosa. Hay que estar muy atentos, chavales. Y nada más, recemos para que esto llegue. Si tenéis muchas ganas de ver estas pelis en catalán, tenéis un video montaje que hice hace unos meses que quedó bastante chulo, de una aproximación de cómo serían estas películas en catalán. Y nada más, tengamos fe y viva Dragon Ball en catalán. Hablamos.